Si estas bacterias y virus son parte de la microbiota del planeta, estamos hablando que existen más de 10 elevado a la 32 virus, lo que significa que podríamos llegar a la estrella de la Osa Mayor, ¿cierto? En Piscis, en esa, la constelación de la Osa Mayor, la estrella de Piscis, si tuviésemos los virus apilados uno sobre otro. Son 104 años luz de virus hacia arriba, 104 años luz. ¿Eso nos dice entonces que tenemos que estar arrancándonos de los virus? Por supuesto que no. Es como tener un libro de botánica y pensar que todas las la libro de botánica son las plantas venenosas. Y no, son la excepción. Y en este caso, derivado por el hombre. La microbiota entonces es aquella colonización que nos hacen las bacterias y virus y que nos entregan tecnología de avanzada para evolucionar. El 90% de ellas se encuentra en el colon. Y si el 90% de ellas se encuentran en el colon y ellas determinan la evolución del ser humano y el estado de salud o enfermedad, ya que la microbiota intestinal es el centro de comando de la salud humana, física y mental, uno podría decir solamente por sentido común, que no será interesante cada vez que yo como algo y eso va a pasar por el colon, la información que le estoy entregando, sin saber nada de nutrición ni de medicina, solamente por el sentido común de saber que el centro de comando de la salud humana está en el colon, en el intestino grueso. Y ellas entonces requieren comida. Y lo que comen ellas es fibra. Y la fibra solamente está en el mundo de las plantas, las algas y los hongos. No está en el mundo animal. Y les gusta también no solamente las fibras, sino que los polifenoles, aquellas sustancias biológicamente activas que solamente están en las plantas. Entonces ahí uno empieza a entender cómo lo que vamos a ir después con los pueblos más longevos. Por ejemplo, acá, para encontrar el modelo de microbiota sana, se tuvo que ir al Valle del Rift en Tanzania, para la tribu Hadza, en el Valle del Rift, donde ahí se encontró un modelo de microbiota sana. Nosotros, todos occidentales acá, por los estilos de vida occidentales, tenemos una microbiota alterada, en disbiosis, que se llama. Esta disbiosis es la alteración cual y cuantitativa del funcionamiento de esta microbiota, por la cantidad de cepas y por los tipos que hay en la misma. Y eso generado por nuestros estilos de vida modernos. ¿Y qué comen ellos? El 90% de su alimentación son tubérculos, granos y hojas. ¿Y cuánta fibra comen ellos? Entre 120 y 150 gramos de fibra al día. ¿Cuánta fibra come el chileno, uno de los más bajos de Sudamérica? Come 13 gramos de fibra al día. 13 gramos. Y lo ideal sería llegar a 40 gramos, por lo menos, ¿cierto? La tribu Hadza, como modelo de microbiota sana, come entre 120 y 150 gramos. No lleguemos a eso, pero por lo menos tratemos de llegar a los 40, que es la norma. Vemos entonces que la microbiota y los estilos de vida están completamente implicados. Yo, manejando mi estilo de vida, por supuesto que voy a informar a la microbiota. Cada vez que estoy estresado, informo a la microbiota. Cada vez que me alimento en base a animales, informo a la microbiota. Cada vez que me alimento con alimentos ultraprocesados, le pego fuerte a la microbiota. Cada vez que dejo de moverme, le pego fuerte a la microbiota. Cada vez que como en la noche, le pego fuerte a la microbiota. Cada vez que dejo de dormir. Y así, el formato de vida entonces que llevamos, nosotros tenemos que ponerle una pausa reflexiva y ver si realmente queremos una vida sana y en bienestar y en felicidad.